Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves, entiendo. A veces pierdo la cuenta de qué día de la semana o fecha estoy porque no me muevo mucho y la verdad he vivido siempre un poco en la luna. Pero sea como sea, me parece que este es el programa para los días jueves. ¿No? Creo, no estoy muy seguro. Sí, para el jueves. Vamos a partir recordándoles a las personas que están interesadas en comprar nuestros libros, el debut y despedida, que como ya se les ha anunciado, me parece, en un letrero, en este momento, debido a que la persona que está a cargo se encuentra fuera de Chile, las entregas se están demorando un par de semanas, una semana, un par de semanas, una cosa así. A cambio de lo cual, las personas que compren ahora, porque igual los libros se van comprando y llega un momento que, aunque no se hayan despachado, están agotados, no se pueden vender más, como ustedes comprenderán. Así que los que compren ahora pueden verlo como que están reservando, de hecho están reservando un libro, y tienen además un descuento adicional del 15%, así que vale la pena. Usted lo compra ahora, no lo recibe en 1 o 2 días como es costumbre, pero lo va a recibir eventualmente en un par de semanas y va a haberse ahorrado 15 el 15%. Quiero decir, y va a asegurarse el libro, porque el libro, como digo, igual la gente lo sigue comprando porque calculan exactamente lo que les digo, que se entregue o no se entregue una vez que se ha vendido la cantidad de libros que quedan, que restan, ya no podemos seguir vendiendo. Así es que eso espero que haya quedado claro. Ustedes pueden comprar con un 15% de descuento en este momento hasta que se restablezca el despacho normal. Fuera de eso, no se olviden del flamenco este jueves, amigos, a las 8:30, como de costumbre, en Casa del Jamón, Tenderini 171. Usted reserva mesa y ya reserve, porque estamos encima. En una de esas ya no quedan. Llame y vea si quedan. Si no quedan, vaya igual. Vaya igual porque hay una barra, uno se instala ahí en la barra y lo pasa muy bien igual. Yo algún día les voy a contar una anécdota de cómo viví esto de las barras en un famoso local de jazz en Estados Unidos, el Blue Note, y cómo funcionan los bartenders, o sea, los barman allá, son increíbles. Bueno, y les recuerdo la Unión de Amigos los Animales también, que como saben es una institución privada que no tiene apoyo de ninguna organización, solamente de los miembros de la Unión de Amigos los Animales. En invierno los animales están más necesitados que nunca de cuidados, de alimentos, de remedios, se enferman más. Los animales son mucho más frágiles que los humanos. Se enferman y a veces en 2 o 3 días están al otro lado y no tienen a nadie más. Así es que si usted no se ha hecho socio de la Unión de Amigos de los Animales, que lo encuentra en uua.cl, le da lata a hacerse socio, el trámite que no es ninguna complicación, aún así puede ayudar transfiriéndole unas pocas plata, unos pocos pesos, o dándose una vuelta por ahí. Vean ustedes el sitio, vayan al sitio uaa.cl y vean las fotos de los animales que lo están mirando esperando su ayuda. Perdonen la, pero bueno, vamos a las materias, ¿eh? Yo les he mencionado en el programa anterior los problemas que se encuentra la industria de la construcción en Chile debido a las incertezas políticas, a la dificultad para la gente obtener crédito hipotecario, porque o no los dan o están a un costo muy alto los intereses del préstamo. Las acciones del gobierno, que no sé cuáles serían, no han producido ningún efecto. En la permisología, ¿para qué hablar? Entonces la construcción está por los suelos y ya les di los datos. 2 años y medio que no crecen, sino que disminuyen, cesantes, etcétera, un montón de cosas. Pero no es la única industria importante que está con este problema derivado de un gobierno que o crea los problemas o, si no los ha creado, no los resuelve e incluso a veces los agrava. Veamos el caso de otra industria importante, amigo. Una industria que es súper importante para el sur del país, que es la salmonicultura. Chile es el segundo productor del mundo, después de Noruega,
pero esa situación está empezando a cambiar debido a decisiones, actitudes, posturas de la gente vinculada a la industria. Se está celebrando en Frutillar, comuna preciosa a la cual a los frutillarinos les mando mis saludos. Se está ahí celebrando un seminario que se llama Salmon Summit, la cumbre del salmón. Y el señor Arturo Clement, que es representante de Salmón Chile, o sea, la industria salmonera chilena, dijo una serie de cosas que señalan que esta industria también está sufriendo, como la construcción y como todas las actividades en Chile, el peso de la noche de los, no sé cómo describirlo, que llegaron al gobierno, ya voy a volver a eso. Mientras tanto, vamos a lo que dijo don Arturo Clement. Dijo, la industria vive un ninguneo. No queremos, agregó, que nos hagan desaparecer. O sea, habría gente que quiere hacerlo desaparecer, como quieren hacer desaparecer tantas cosas. De hecho, quieren hacer desaparecer este país, como lo conocemos. No hay otra cosa que dice señales negativas. Solo hay señales negativas. Se nos está ahogando ante nuestra competencia, que son los noruegos. ¿Y a qué se debe esto? Ahí llegamos al punto. ¿A qué se debe esto? Yo no sé exactamente qué personas, qué organismos, seguramente varios, el gobierno en su conjunto, llamemos al gobierno porque finalmente cualquier organismo es parte del gobierno, es parte de la ideología del gobierno, es parte del programa del gobierno. El hecho es que aquí llegó al poder y su acción o falta de acción se refleja en todas partes, una horda humana que está ideologizada hasta el contre, en todo orden de cosas. Todas las ideologías del mundo se las han mamado estúpidamente y están tratando de hacer lo que ni siquiera un niño haría, de tratar de aplicar un concepto abstracto y vacío, una aspiración muchas veces a la realidad con efectos desastrosos. En el caso de la salmonera, no me cabe duda que por lo menos hay dos ideologismos que están operando. Uno es el ambientalismo llevado al extremo y el otro es el indigenismo, el tema de los pueblos originales. Recordemos que hay una ley y ni siquiera partió en este gobierno, porque este es un fenómeno que viene de largo rato, una ley en virtud del cual los pueblos originarios, que nunca he sabido qué significa realmente esa expresión tan absurda, no hay pueblos originarios, salvo quizás Adán y Eva. Los pueblos originarios que supuestamente vivan o tengan acceso a terrenos que supuestamente eran suyos, tierras ancestrales, como llaman, que den a la costa, entonces también tienen tuición, potestad y dominio sobre alguna zona del mar al frente, y por lo tanto ahí no podría haber actividad de la salmonicultura. Entonces eso también ha estado influyendo en el tema de las salmoneras directamente, eso lo tratamos hace varios programas atrás. Luego está el tema del ambientalismo. Nadie está y nadie puede estar contra la idea de que la cuestión del medio ambiente es fundamental, puesto que vivimos en un planeta, no tenemos un planeta B para ir a vivir cuando este se arruine. Pero una cosa es preocuparse del ambiente y otra es caer en el ismo, en el ambientalismo, es decir, sacar las cosas fuera de toda proporción, no poner cada preocupación en relación con otras preocupaciones que también son importantes y de ahí sacar, como hace una persona inteligente, una conducta razonable que logra hasta donde se pueda, hasta donde es posible, equiparar y conciliar las distintas preocupaciones e intereses. No, la del tonto, la del cabro chico, a aplicar a fondo la ideita minúscula que se les metió en el ganglio que tienen adentro de la cabeza. Y eso operó y está operando en el tema de la salmonicultura, fuera de, ¿para qué mencionar los otros ideologías? La otra ideología que es el anticapitalismo. Aquí hay gente que en general ve toda actividad comercial, empresarial con sospecha. Y si acaso una inversión viene de afuera, ya saben ustedes la frase que dicen algunos tarados, vienen a saquear las riquezas naturales, como si las riquezas naturales, que no existen las riquezas naturales, las riquezas las produce el ser humano a partir de un recurso natural. La riqueza es un resultado de la acción del hombre sobre un recurso. Ahí se convierte en riqueza. Tiene que haber una acción. Si no, es un recurso que está en el fondo del mar, o sepultado bajo tierra, o en el seno de una montaña, no es nada. Es un recurso que está ahí,
podría no estar y da lo mismo. Es la acción humana, la inversión de alguien. Eso no lo entienden, no les da el cerebro para eso. Bueno, han arruinado o se ha arruinado por acción o por omisión la construcción. Han arruinado, están tratando de arruinar, como está denunciando aquí el señor Clement, la salmonicultura que le da trabajo a miles de personas en el sur de Chile. Hay zonas, hay partes de, por ejemplo, en la zona de Chiloé, donde literalmente es la industria, no hay otra. Y las otras tienen que ver con la salmonicultura directa e indirectamente. El restaurante donde van a la hora de almuerzo a comer las personas que trabajan en una salmonicultura depende de la salmonicultura. Las personas que suministran sus bienes a ese restaurante para que atienda a los trabajadores de la salmonicultura depende también de las... Y así hay una cadena, una red, una malla. La pregunta es, ¿cuál es la próxima industria que van a reventar? Yo les digo el tiro, el litio. El litio. Fíjense ustedes lo que les voy a contar del litio en unos momentos más. KMRP, un software para empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro, que se hace cargo de todo, la administración, la contabilidad, los movimientos, todo, todo. Y ahora este KMRP le trae un módulo de inteligencia artificial que aún optimiza más todavía la eficiencia de este software, inteligencia artificial. Amigos, pónganse en contacto ya, van a ver cómo cambian las cosas en su empresa con el apoyo, con la ayuda, con la gestión de KMERP. Sigo con AutoWolf, la empresa que viene a su casa y en 24 horas a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo. Comprobado por mí. Si el auto está demasiado estropeado, se lo llevan a su taller y en 2-3 días igual, es muy breve, es muy rápido, esto no es cuestión de semanas como en otros talleres, está impecable. Normalmente es en su casa en un día. Es bien espectacular, es el único servicio que conozco y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien porque usted está mirando cómo lo hacen. No pueden hacer una chapucería. Todo es de primera calidad y desde luego lo garantiza. Sigo con Portal de Oro, un marketplace, un lugar para que usted se contacte con quienes quieren venderle o quieren comprar los metales preciosos que usted pueda tener en la forma de lingotes o monedas, no joyas. Lingotes o monedas, o sea, ya el 100% o casi 100% el metal precioso. Esto es un tremendo beneficio porque este marketplace, Portal de Oro, lo contacta con quien quiere comprarle su oro. Y hay una comisión en este momento promocional del 10%. Eso es muy superior, mucho más conveniente para usted que llevar su oro, su plata a alguna otra entidad que compren y que lo van a castigar, le van a sacar la tercera parte o la mitad del valor y usted va a quedar realmente desplumado. Marketplace, solamente esa comisión y se acabó. Usted trata con ellos, le encuentran la persona que quiere comprar o al revés, la persona que le quiere vender. Es un marketplace, un intermediario entre usted y el vendedor o el comprador. Y termino este bloque con Torch, las linternas tácticas resistentes a golpes, caídas, agua, de una potencia tremenda, como ustedes lo han podido comprobar cuando se las he mostrado, con su batería propia que usted carga en el computador o en la red eléctrica en pocos minutos, y que siendo pequeñas, muchos de los modelos como yo se los vemos, con que les he mostrado, usted las puede tener encima suyo, en un bolsillo, en su bolso, en su cartera, en su, ¿cómo llaman?, riñonera, esta cuestión que se pone en la guata, todas esas cosas, la puede tener ahí a mano para cuando la necesite. Esa es la razón de ser de este tipo de cosas prácticas, tenerlas a mano, si no, no sirven de nada. Torch.cl, el único lugar donde las va a encontrar. Les decía, y les preguntaba retóricamente, ¿cuál es la otra industria que van a arruinar? Bueno, hay una que no la han arruinado, pero que la están despilfarrando, es que es la del litio. Hace 15 meses, con mucha prosopopeya y con ceño fruncido al estilo Boric, se anunció la Estrategia Nacional del Litio. 15 meses atrás. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 15 meses? En este momento, recién, un comité de ministros verá el mecanismo para cómo
para entregar contratos especiales para los interesados en operar, en invertir en el litio. Esto sería, dicen, en agosto, pero yo me pregunto, ¿agosto de cuál año? Para eso se apresuraron en decir que si hay afectados, si hay afectación, como dicen ahora, una palabrita que se acaban de inventar, que si hay afectación de comunidades indígenas, entonces empezarían las consultas con las comunidades indígenas. Ahí pueden ustedes imaginar cuántos meses más. ¿Qué es eso, las comunidades indígenas? Me pregunto en primer lugar, ¿de dónde aparecieron esas comunidades indígenas? Aquí no hay comunidades indígenas en Chile. Aquí hay chilenos que pueden tener ancestros indígenas, alemanes, judíos, árabes, de todo. Son chilenos. El hecho de que hayan tenido tatarabuelos o abuelos que se pueden remontar al pasado no tiene ni importancia. Yo tengo tatarabuelos que se remontan en Francia por un lado, Alemania en otro, ¿y qué? ¿Eso significa que me convierte en un ciudadano especial, que tienen que consultarme por alguna cosa porque vivo acerca? ¿Y qué pasa? Que estas famosas comunidades indígenas al final se convierten en, son 5 personas o 10 que se hacen cargo del asunto, en negociar, en el fondo buscando dinero, entonces demoran las cosas para encarecer, para urgir a que se les pague más. Ya hemos visto esto antes, estimado amigo, y a veces no se hace nada. Mientras tanto, los inversionistas, como ya les he dicho, los inversionistas no están todo el tiempo del mundo, no tienen todo el tiempo del mundo para esperar una decisión, se van por otro lado, porque si no, aquí hay salares de litio, pero no solamente aquí, en Argentina también. Entonces, podemos suponer que van a empezar las comunidades indígenas que ya les tocaron el botón de alerta, de que aquí hay una oportunidad de agarrar una gran tajada, llegan los abogados a alentar a los jefes de las comunidades indígenas a que inicien acciones, a que pongan obstáculos, y se genera otros 15 meses, otros 15 años, no sé. Y mientras tanto, en este periodo, el litio va a dejar de ser interesante. Yo ya les he dicho, les he contado, y es cuestión, si ustedes no me creen, busquen en la internet, que ya se están desarrollando alternativas para el litio. Por ejemplo, uno de los grandes consumidores de batería eléctrica es Musk, porque fabrica autos eléctricos, ¿no es cierto? Tiene una tremenda fábrica, la más grande de Estados Unidos, creo, de autos eléctricos, la de Elon Musk. Yo no hace mucho, hará unas 2, 3, 4 semanas que estuve viendo cómo Musk se apresta a instalar baterías sobre la base de otro principio sin usar el litio. Entonces, después que terminemos de consultar a los ministros, después que terminemos de consultar a las comunidades indígenas, después que terminemos de consultar a doña Juanita, después de todo eso, vamos a decir ya, ahora sí pueden venir. Entonces, pues viene la otra parte. ¿Cuál va a ser el mecanismo de inversión que le van a permitir a estos saqueadores de las riquezas nacionales? Entonces, otro periodo, cuando se termine todo esto y finalmente alguien diga ya, ok, fulano de tal tiene la concesión de tal salar, ya nadie se interesa en el litio. Por Dios que son inteligentes, la gente, son para sacarles verso, como se decía. Bien. Así que ya, prepárense las comunidades indígenas, que viene un tremendo negocio en camino, amigos. Más tarde, al final del programa, cuando les recomiendo un libro, les voy a recomendar uno del cual ya les he hablado, pero que tiene, voy a recomendárselos de nuevo porque tiene mucha conexión con lo que he dicho al principio acerca de la acción destructora, paralizadora y ruinosa de estas hordas ideológicas que en algunos momentos de la historia de una sociedad llegan al poder, gente normalmente de una muy baja inteligencia, muy mediocre, pero por lo mismo, absolutamente conquistados, adormecidos, hipnotizados por algún par de ideitas simples que lograron entender y que las constituyen en el centro de su vida, de su manera de interpretar, de actuar, se convierten en fanáticos, se convierten en barristas de una idea. Y vamos arruinando un país. Pero todavía no hemos llegado al final del programa, así que lo dejamos para más rato. Mientras tanto, voy ahora a la política. No habrá multas, parece, por no votar. El oficialismo se encargó de una manera de otra a que no vaya a haber multas porque les interesa desincentivar la participación popular que tanto cacarean cuando les parece conveniente, por lo menos decirlo. La participación popular, vamos a consultar a la ciudadanía, bueno, vamos a consultar a las comunidades indígenas, vamos a consultar a los vecinos, estamos escuchando la voz de la calle, siempre estamos escuchando al pueblo. Somos representantes del pueblo, pero cuando les conviene,
generan algún mecanismo para desincentivar esa participación del pueblo. ¿Y por qué? Porque calculan de que ese desincentivar la participación eliminando las multas significa desincentivar aquel segmento etario, o sea, aquel grupo de edad de la población más contrario a ello, que son los mayores de 40 años para arriba, y que serían los más proclives, supuestamente, para aprovechar de que no hay multa y quedarse en casa porque están con un dolor, o porque están enfermos, porque están lateados, porque una persona mayor tiene menos entusiasmo y menos hormonas hirviendo en la sangre como los cabritos. Entonces calculan que es buena idea desincentivar a todos estos viejos de mierda, así pensarán, así piensan, para que no vayan a votar, porque son todos reaccionarios. Yo repito el llamado que hice, he hecho ya en dos programas ahora, el tercer llamado que hago. Señora, señor, no se deje atrapar por este cepo, por esta trampa. Si usted es de oposición, vaya a votar, y no solo eso, vaya a votar sin que sea arrastrándose, aunque esté enfermo, aunque esté, pero para la historia. No solo eso, además, lleve a alguien más con usted, a esa persona que usted capta que está con muchas ganas de no ir a votar, que tiene ganas de irse a la playa, que tiene ganas de quedarse durmiendo, que dice el tipo de personas que dice esa estupidez, total, yo en mi vida va a seguir igual, que sea quien sea. No, convénzalo, persuádalo y llévelo, si es necesario, en brazos. No le haga el juego a estas personas que idearon esto, porque esto partió de una idea de una determinada persona, ¿no? Si estas cosas no caen del cielo como el maná, a alguien se le ocurrió, ¿por qué, compañero?, dijo, no eliminamos la multa para que los viejos de mierda, reaccionarios, no vayan a votar o vayan menos. Así partió la cuestión. En una reunión, les podría decir dónde fue, a qué hora, porque esa información, dejémoslo ahí. Todo será facturado su momento, estimados amigos. No habrá multas. Incluso no llegaron a votar algunos, otros llegaron tarde, hicieron toda una comedia al final de cuentas para no mostrar la mano. Bien, otra cosa nacional interesante, la Corte Suprema admitió a trámite la solicitud que se hizo de remoción de la señora directora y un consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acogió a trámite, no sé en qué consiste ese trámite. Acogió a trámite. O sea, ¿qué viene después? No tengo idea. Pero fíjense que eso es lo de menos. Lo que pase en lo personal con la señora, si le remueven o no el cargo, da lo mismo, va a llegar otro para el estilo. Hace rato que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, creado por piadosas razones, se convirtió, como se está convirtiendo la mayor parte del Estado, en instrumento del Partido Comunista y del Frente Amplio y de todos los grupetes que orbitan alrededor de esas obsoletas, añejas y ruinosas ideas del Partido Comunista. Se han metido en todas partes. Están en el Ministerio de Defensa. De hecho, yo iría al ministro de Defensa, el señor Aldestein, no la señora Maya Fernández, que es un cero a la izquierda. Aldestein me lo contó un militar activo. ¿Cómo se comportó Aldestein en una situación en el norte de Chile, rodeado de oficiales y dando órdenes como si fuera el general en jefe? No digamos el ministro de Defensa, sino que poco menos que el mariscal. Él es el ministro de Defensa, comunista, rodeado de 10 o 15, no sé cuántos serán ahora, eso era al principio, comunista. Se adueñaron del Ministerio de Defensa. Tienen millones de personas adentro del Ministerio del Interior, de fachada hasta la señora Togá, que no es comunista, desde luego, pero tienen un montón de gente. Tenían hasta el señor Juan Andrés Lago mandando sus famosos informes. Están en la moneda. Están en todas partes. En todas partes. Entonces, están en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por supuesto. Están en los colegios profesionales. Están en las universidades, están en los colegios, están en el profesorado, están en los medios de comunicación. ¿Dónde no están? ¿Dónde no están? Así que lo que suceda con la señora, que no recuerdo su nombre, y el consejero, que tampoco sé su nombre y no me interesa, da lo mismo. Va a llegar otro u otra
que va a seguir actuando de la misma manera, con cada vez más desembozadamente lo están haciendo. Y yo diría quizás más tontamente, porque como he dicho muchas veces, han estado mostrando la mano, han estado mostrando los J. Si hubieran sido inteligentes al nivel de lo que eran los dirigentes comunistas hace 40 años atrás, la conducta del PC sería muy distinta a la que ustedes ven. No habría un Carmona, no habría un Carmona defendiendo ahora su partido a Venezuela, no habría este tipo de personas, no los habrían tenido ni para servir el café en el Partido Comunista a estos individuos. Pero, como les dije, se convirtió ya ni siquiera en una religión, se convirtió en una secta. Una secta que en su calidad de secta tiene sectario. Y los sectarios no son precisamente lumbreras, ¿no es cierto? Ninguna persona que cree que el mundo se puede interpretar y conducir y guiar sobre la base de cuatro ideas chantas puede ser muy inteligente, ¿no es cierto? No. Les nombro ahora otra cosa que a ustedes les podrá parecer anecdótica y que muestra cómo esto que les he estado diciendo de esta infiltración de una horda ideologizada en todos los aspectos opera por doquier, y si no es por ideología es por incompetencia, porque son de la generación que no tiene idea de dónde están parados. Fíjense ustedes que los centros de invierno, en un invierno que afortunadamente ha nevado, los centros de invierno donde la gente va por uno o dos días a pasarla bien, a esquiar, qué sé yo, a comer en la montaña, un negocio importante que emplea montones de gente, ha estado con dificultades y perdiendo alrededor, dicen ellos, de 200 millones de pesos diarios, porque una y otra vez, como dicen los del centro de esquí, caen dos copos de nieve e inmediatamente vienen los ministerios o los organismos del caso a suspender el movimiento por los caminos que conducen a los centros de esquí. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, por lo que usted puede ver, por ejemplo, en las calles de cualquier ciudad de Chile. Yo no me muevo mucho en mi casa, pero mi mujer sí, y otras personas, y me dicen que nunca habían visto el espectáculo que se ve ahora en las avenidas importantes de Santiago, que acribilladas de baches, no se ha hecho nada. No sé si porque no hay plata, porque se enredan burocráticamente, porque están preocupados de cosas políticas más importantes. El hecho que las calles están convertidas en un bache tras otro, como llaman ahora incidente, no sé cómo le pusieron, lo rebautizaron. Entonces, supongo yo que los caminos que van a los centros invernales también tienen problemas, pero no se ha invertido un peso para arreglar los problemas. Entonces, en vez de arreglar el problema, simplemente se suspende el tránsito. Y al suspender el tránsito, 200 millones al día de pérdida, dicen las empresas. Pongamos que están exagerando y son 100. Es plata perdida igual. Y esto no es un tema de los capitalistas, es un tema de toda la cantidad de gente que trabaja en los centros de esquí, toda la gente que trabaja en los hoteles. Pero eso también, o sea, no hay cosa que no la jodan, que no la arruinen, que no la rayen, que no la callen, digámoslo así de frentón. No hay. Estoy tratando de encontrar un ámbito de la vía nacional en lo grande o en lo pequeño donde esta acción destructora de esta horda que llegó al poder, de esta generación ideologizada y descerebrada, no esté haciendo daño. Y no lo han encontrado. No lo han encontrado. Si alguien sabe de alguna cosa que estén haciendo bien, infórmenmelo para ver si así, digamos, respiro un poquito más. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, compre oro, esto no confundir con Portal de Oro. Compre oro es para comprar oro y plata. Eso es todo en lingotes o en moneda, que es una gran reserva financiera, porque el oro y la plata, ya les he dicho, es valor en sí mismo, no es un título, un papel que se desvaloriza en una bolsa, es valor y por lo tanto es una tremenda protección. Compre oro, ahí están los datos para entrar. SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de ingenieros que revisan cómo está usted llevando a cabo la parte logística de su empresa. Si hay puntos débiles, que siempre los hay, los van a encontrar. Le proponen las soluciones para que eso esté funcionando al 100%. Le pueden proponer un sistema logístico completo para su empresa. Le encuentran la gente necesaria para gestionar eso. Todo para que usted tenga un movimiento logístico, el movimiento físico de las cosas. A eso se refiere, en las mejores condiciones. Continúo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede venderles a ese sitio sus millas acumuladas por vuelos que no va a ocupar y que en cualquier momento desaparecen. Eso es lo que ocurre.
Si no me cree, pregúntenle a las empresas aéreas, a la gente que trabaja en el mundo del turismo, a la gente que trabaja en las empresas aéreas. Borran, las borran y usted se queda con cero. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Sigo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. No espere quedar en pana porque uno siempre queda en pana en un lugar desolado, en una calle a las 3 de la mañana, en una carretera. Uno no queda en pana en su casa. Uno queda en pana cuando está usando el auto y deja de funcionar. Y eso puede pasar en cualquier momento. Típico es cuando se muere la batería, que no da ningún aviso de que se va a morir y de repente usted se queda sin energía eléctrica. Vaya a Kaizen Automotriz, van a revisar cientos de variables mecánicas, electrónicas, encendido, transmisión, suspensión, todos los elementos que tienen que ver con la mecánica de sus automóviles. Van a encontrar las partes que se tienen que reparar, las que se tienen que cambiar, y si no hay ninguna, estupendo, pero usted va a estar tranquilo. El auto va a quedar, después de esta revisión y reparación, si es necesario, como nuevo. Y termino el bloque con entrenainglés.com, me parece que es un grupo de profesores de inglés que hacen clases online. Ahí está el curso que se está ofreciendo ahora para que usted salga con un nivel de conversación que le permita moverse cómodamente por el mundo. Conversación, recuerde, no es solo hablar, sino que entender lo que le dicen, todavía más importante. Bien. El señor Huenchumilla, que todos conocemos, congresal de la Democracia Cristiana, se está quejando. Se queja que el Partido Socialista y el Frente Amplio, en vez de apoyar a un candidato demócrata cristiano, el candidato de ellos, estarían apoyando a Orrego, que dejó hace rato que abandonó la Democracia Cristiana y hace tiempo también que se convirtió en un instrumento de la izquierda. La izquierda tiene un nombre para estas personas que las usan por un tiempo, ¿no? Algo con útil, no sé qué cosa más el adjetivo útil. Creo que es tonto útil, no estoy seguro. Bien, hace tiempo. Entonces, el Partido Comunista y su división infantil, el Frente Amplio, que ahora es un partido, ¿no? Están apoyando a Orrego porque les sirve. El Orrego es el útil. Entonces se queja. Bueno, Huenchumilla, a mí me cae bien Huenchumilla, encuentro que es un caballero bastante agradable, ¿no? No lo conozco personalmente y él quizás me detesta, me da lo mismo, me importa un huevo. A mí me parece que es un buen tipo, pero yo le quisiera hacer un consejo. Señor, eso es lo que pasa cuando uno se convierte en lacayo de los demás. Que nadie le consulta ni le da pelota. Si usted es lacayo en una casa, la dueña de casa no le consulta qué días puede armar una comida con sus amigos. Usted está para servir nomás. No está para cooperar, para ser consultado. No está para ser apoyado, usted está para servir. Entonces la democracia cristiana hace rato que se convirtió en lacayo de la izquierda. Hace rato que la democracia cristiana es un partido mirado con desprecio. Mirado como un partido que ha sido capaz de cualquier cosa para que las figuritas que todavía tienen cargo, ya sea en el Congreso o en alguna otra, o en repartición o donde sea, los mantengan por un tiempo más, una semana más que sea. Es vergonzoso. Para los que conocimos la democracia cristiana en otros tiempos, ver en qué se convirtió. Entonces, que los ninguneen es lo normal, pues si ustedes no son nada, ¿cómo no se da cuenta, Huenchumilla? Ustedes son un cero a la izquierda. Él mencionó que todavía tienen unos numeritos, unos votitos. Claro, sí, tienen unos votitos, unos numeritos, pero qué triste tener que dar ese argumento, ¿eh? Como decir, miren, denos un poquito todavía pelota, porque todavía nos quedan unos cuantos votantes y todavía tenemos unos cuantos congresales, todavía podemos servirles, todavía somos útiles para ustedes, más allá de lo que creen, así que denos un poco bola, simulen por lo menos. Esa es la actitud de Huenchumilla, creo yo. Es penoso, pero en esa condición se pusieron con sus posturas, bueno, es cuestión de escuchar y leer lo que dicen sus dirigentes, esta señora que fue candidata, o sea, son patéticos realmente. Cuando uno se acuerda del partido de Eduardo Frei Montalva, de Radomiro Tomic, de Bernardo Leighton, y estos personajes de ahora que no los conocen ni su mamá, entregados completamente de rodillas frente a la izquierda, limosneando. Ahora limoneando no solo cargos, sino que limoneando que los apoyen un candidato. Bueno, Huenchumilla, ese es el resultado de convertirse en lacayo. Ustedes no son nada por sí mismos, salvo lo que usted mencionó,
esos pocos votitos para que todavía les den unas palmaditas en la espalda, que les digan, ya, tranquilo, viejo, sí, ya, tranquilo, tranquilo. Si todavía van a conservar dos cositas por aquí y por allá. Bueno, la democracia cristiana sufrió lo mismo. Yo venía anunciando esto hace mucho, mucho tiempo que ocurrió y ocurrió la misma suerte que el Partido Radical en su momento. Y el próximo que está en la línea, digamos, en la primera línea para sufrir la misma suerte que la democracia cristiana, es el Partido Socialista. Se va a demorar más, es un animal más grande, cuesta más matarlo, pero se está matando solo. Es un animal que ya no ofrece nada, que no tiene ideas, que no tiene proposiciones, que no tiene agenda. También, no diré que sea lacayo, pero es socio. Socio minoritario, socio pasivo, del que realmente manda a la izquierda, que ellos saben ustedes quién es, el que tiene idea, el que tiene proposición, el que todavía cree en algo, aunque crean estupideces, pero cree en algo. Por lo tanto, tiene esa fuerza moral del que cree. Ya voy a llegar a eso al final del programa. Y bueno. Vamos a otro bloque, amigos, rápidamente, porque les tengo un tema final muy interesante que muestra cómo a lo largo de las décadas, a veces de los siglos y los milenios, ciertos modos, ciertas memes, como se llaman, ciertas inclinaciones de pensamiento, de conducta, se mantienen. Y entonces les recuerdo ahora seguridadamerica.com. Ustedes están viendo aquí el anuncio de MARC, seguridadamerica.com, una empresa que le da seguridad a las grandes empresas de que no van a robarle las identidades, no van a suplantar las identidades de su gente en los procesos de mensajería, de mail, etcétera, que están circulando dentro de la empresa o desde la empresa hacia afuera y viceversa. Cosa muy importante porque con estas suplantaciones se han cometido infinidad de fraudes muy dañinos. Hay un plan que parte con 120 lucas mensuales, hay otros planes que agregan nuevas y más medidas de protección. Esta empresa tiene el aval de Microsoft, Google, Apple, nada menos. Sigo con Patricia Stocker. Ellos le protegen su marca. patriciastocker.com, profesionales que registran su marca comercial o de su el producto que usted inventó, lo que sea, en Chile, en el extranjero, y lo defienden, lo preservan, lo conservan y lo renuevan esa patente todo el tiempo que sea necesario. Fundamental. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicados a temas civiles desde hace mucho tiempo, son especialistas, tienen un excelente ranking, o más bien dicho, prontuario, no. Eso, digamos, una muy buena tasa de éxitos legales, digamos. Esa es la cuestión que importa. Cuando usted contrata a un abogado, quiere ganar su caso. Quiere usted ganar, no perder. Por supuesto, ningún abogado del mundo, ni Perry Mason, le puede garantizar en un 100%. Pero hay grado. Ellos tienen una muy elevada tasa de éxitos legales. Así que si usted tiene un problema legal que va a llegar a una corte, salinasyojeda.cl. Ajedrez. En agosto se empiezan los cursos y por lo tanto ya están por terminar las inscripciones a los cursos que da Pablo Tolosa en espacioajedrez.com, especialmente para los niños que son los que sacan más provecho de esto porque disciplinan su intelecto, no solo para jugar ajedrez, sino que al revés, al jugar ajedrez, al aprender ajedrez, generan disciplinas intelectuales que les sirven para todo en la vida, desde niño hasta que se mueren, en la vida profesional, en todo. Es fundamental tener un mate ordenado. Un mate pensante, analítico, hace toda la diferencia del mundo. Dos personas, por ejemplo, dos hermanos, criados en el mismo medio, con los mismos recursos. La diferencia entre las trayectorias que van a tener en sus vidas depende de la inteligencia que tengan. Si uno es más inteligente que el otro, inevitablemente, con prácticamente en un 90%, le va a ir mejor. Y la inteligencia es una cosa que se desarrolla. No es algo que venga en los genes así como así. Es un modo, es un comportamiento la inteligencia, es un modo de pensar que genera resultados positivos, mientras que la tontería o la falta de inteligencia genera resultados negativos, no genera ninguno. Ajedrez, pónganse en contacto, los cupos son limitados, las clases son vía Zoom, 21 lucas mensuales nada más, garantice por 21 lucas mensuales la mente de su niño. Urantiacos, empresa de software que se dedica a crear los software que grandes corporaciones necesitan, o sea,
a la medida para su base de datos, para los procesos que usted necesita informatizar, Urantiacos, que además le entrega, como ustedes están viendo aquí en el cartel a mi derecha, toda clase de productos relacionados con eso. Le diseñan el sitio web, le crean aplicaciones móviles. Todo lo que ustedes están viendo, urantiacos.cl. Sigo con Remodeling, la empresa de remodelación de puros profesionales para su casa, para remodelar, para repintar, para arreglar el suelo, para temas de cocina, los muebles de cocina, que es un tema complicado por las cañerías y todo eso. Una empresa con puros profesionales, incluyendo arquitectos, que responden y que garantizan, y termino con Hey, el corredor inmobiliario que vende. Amigos, en lo internacional ocurrió en la guerra ruso-ucraniana que los rusos dispararon un misil, no me acuerdo el nombre que tiene, un modelo, que carga 400 kilos de alto explosivo, y lo dejaron caer, o sea, lo apuntaron, porque no, estos no son bombas que caen donde caigan, sino que son misiles dirigidos a un punto. O sea, hay una voluntad. El blanco es el resultado de la voluntad del que apuntó, digamos, el misil a un hospital de niños. Creo que ese hospital atiende más de 500 niños. Niños con cáncer, niños con enfermedades graves, con problemas serios de salud. Ahí, el edificio quedó casi demolido. Esto formando parte de un ataque general a civiles que cobró la vida de como 50 personas y no sé cuántos cientos de heridos. Y aquí voy a la cosa de la permanencia de los modos de comportamiento, ¿no? Porque los rusos dicen que no, que ellos no fueron. Nosotros no fuimos. Fueron esquirlas de un misil ucraniano antiaéreo. Amigos, no se necesita ser un experto en explosivos, sino que tener un mínimo de sentido común para darse cuenta que una demolición de un tremendo edificio no puede ser el resultado de unos restos de unas esquirlas, unos pedazos de lata que cayeron aquí y allá, pues. Tampoco puede ser el resultado, como dijeron los rusos, de un tipo de misil con explosivo que usan los ucranianos, porque ese proyectil, ese misil al que culpan los rusos, carga solo 20 kilos, o sea, no la décima parte, sino que la vigésima parte de lo que carga con 20 kilos de explosivos, usted no hace el daño que hizo este otro. Fuera de eso se encontraron restos, se encontraron pedazos de ese misil ruso, distintas partes. Hay una comisión de las Naciones Unidas que está también ahí investigando y dice que con toda seguridad un proyectil ruso. Pero los rusos siguen la política que era propia cuando era la Unión Soviética, la política del Partido Comunista de mentir, mentir, mentir y seguir mintiendo y tergiversando. Forma parte del ADN de los totalitarismos, el que no hagan diferencia entre verdad y mentira. Es verdad lo que les conviene y es mentira lo que no. Ese es el criterio. Y de hecho, los rusos están embarcados a nivel mundial en una campaña de desinformación gigantesca basada en puras mentiras. Y aparecen incluso como parte, reclutados por esa campaña, supuestos expertos militares, que ustedes los pueden ver en YouTube, diciendo cosas que son mentiras. Mentiras tan groseras, además, que incluso la persona más ajena a temas militares o estratégicos se da cuenta que son mentiras porque son demasiado estúpidas. Como por ejemplo decir que el gobierno de Ucrania es de nazis. Resulta que el señor Zelensky es judío, pero igual, es un gobierno nazi. Incluso dicen que el que inició las hostilidades fue Ucrania. O sea, ya es una inversión de las realidades, de las cosas tangibles que todo el mundo conoce. Increíble, increíble. Ese febrero, creo que fue el 22 de febrero del año, de hace dos años atrás, del 22, ¿no? Creo. Ustedes se acordarán, los rusos entraron, vimos los videos, los tanques rusos. No, ahora no, eso es mentira. Fueron los ucranianos los que atacaron Rusia. Es muy impresionante cómo cuando usted es una persona, un grupo, o una organización, o un partido, o un Estado, cuya legitimidad se basa en un conjunto de ideas, y no en la legitimidad consistente en que usted está ahí porque lo eligió el pueblo, sino que usted está ahí por un grupo de ideas y se mantiene ahí, y si acaso hay elecciones son totalmente unas chapuzas como las que organizó Putin en su país. Entonces, el tema de la verdad y la mentira, como lo explica también en su libro 1984 George Orwell, que yo les recomiendo que lo lean,
Da lo mismo. O sea, ¿qué es eso, la verdad, la mentira? Eso depende de qué es lo que decide el Comité Central. Ahora no hay Comité Central en Rusia, pero hay algo muy parecido, Putin y su camarilla. Entonces, la verdad es lo que ellos dicen. Y el pueblo ruso, acostumbrado a digerir, a comerse mentiras desde los tiempos más remotos, muchos de ellos se las creen. Uno ve de repente unos videos de unas viejas tontas que vienen de la pensión del Estado ruso, haciendo unas demostraciones, unos videos de una estupidez increíble. Ustedes no lo podían creer. Una señora setentona, ochentona ya, que no saben dónde están paradas, defendiendo a Putin, porque aman a Putin, porque Putin es el que les paga la pensión, que les permite vivir en forma muy, muy miserable por lo demás, pero vivir. Entonces es un mundo que vive en la mentira. Y ahora, en el día mismo en que destruyen un hospital y en que matan a 50 personas con un bombardeo inmisericorde de misiles, no solamente niegan el bombardeo de este hospital de niños, sino que dicen: nosotros no atacamos blancos civiles. ¿Qué es lo que han estado haciendo desde el principio? Vea los videos, si usted no me cree, en YouTube, ahí están. Hay un video increíble de un teatro de ópera, creo, en Kiev. Esto fue al principio de la guerra. Se ve, no sé si estaba en ese momento, creo que había gente adentro, creo que había un espectáculo, un concierto, alguna cosa. Uno ve los autos que están pasando por la calle por fuera y de repente todo vuela en pedazos. ¡Bum! Un misil. Ahí no dijeron eso sí que eran esquirlas de un misil ucraniano. No dijeron nada que yo recuerde en esa oportunidad. Ahora mienten, mienten, mienten porque ya montaron la máquina de las mentiras. Amigos, no les voy a mostrar porque no lo tengo físicamente, pero les voy a recomendar una vez más, y ustedes lo pueden bajar a un precio mínimo de Amazon, el libro de la Revolución Francesa de Hippolyte Taine. ¿Por qué se lo recomiendo tanto? Porque el análisis que hace ese historiador, no otros, ese específicamente, de los estados anímicos, de las ideologías, de las posturas psicológicas, de todos los estratos que protagonizaron esos años de la Revolución Francesa, o sea, no solo los revolucionarios, sino que los aristócratas, la nobleza, la corte, todos los que estuvieron involucrados de una manera o de otra en un lado o en otro, el análisis psicológico que hace es extraordinario. Basado en millones de datos, yo nunca había leído, y he leído hartos libros de historia, un historiador con una base de datos más maciza de la que ofrece Taine. Como lo anuncia al principio de su libro, él recorrió todos los archivos de municipios, de ministerios, estamos hablando de un hombre que escribió esto en 1870 y tanto, de Francia relativos a la Revolución Francesa, informes que mandaban funcionarios de la época de la Revolución o de un poquito antes de la Revolución, autoridades del rey, después autoridades de la Revolución, cartas, millones de documentos. Usted termina un capítulo y luego vienen páginas y páginas y páginas donde están los documentos con los textos completos, a veces páginas y páginas de los documentos. De manera tal que no es meramente esto un análisis gratuito basado en la intuición, la penetración, la genialidad de Taine. Está basado en datos. Y ustedes ven ahí precisamente un cuadro, una descripción, un análisis en profundidad de la mente del revolucionario promedio de esos años, tanto de los delegados que llegaban a las tres asambleas. Primero fue la Asamblea Constitucional, después fue la Convención, la Asamblea Legislativa, fueron tres organismos. La clase de personas que eran, de dónde venían, cuál era su origen, cómo funcionaban las asambleas, cuáles eran las ideas, los conceptos que querían implementar. Y ustedes se van a asombrar de ver cuán parecido es a lo que hemos visto en Chile. Por ejemplo, el espectáculo que dio la gente en la primera Asamblea Constitucional, ustedes van a decir, esto es realmente una repetición en una escala más chanta, quizás, no sé, de lo que se vio en la Revolución Francesa. Exactamente igual. La misma, en esa época, la oposición, la derecha eran esta nobleza, el rey, etcétera. Las mismas debilidades, la misma cobardía, la misma incapacidad para defenderse, para defender hasta lo más elemental, lo más obvio. Por el otro lado, ven a los revolucionarios las mismas posturas de los que vimos en la primera Asamblea Constituyente, el mismo simplismo, el mismo fanatismo, la misma estupidez, las mismas rabias dirigidas contra los opositores, los mismos grupos de gente yendo a presionar a los delegados con amenaza. Ahora se hace vía internet, antes se hacía en presencia, mostrándoles las listas de los tipos que iban a matar a la salida de la asamblea si no votaban conforme a la voluntad popular, que era la voluntad de esos energúmenos. Miren, es impresionante, y ustedes ahí confirman lo que
lo que en un nivel más abstracto examinó Crane Brinton en ese libro Anatomía de la Revolución. Funcionan muy similarmente, los mismos tipos humanos brotan, los mismos comportamientos se ven en todas las revoluciones, las mismas simplezas, los mismos clichés, la misma tendencia a tratar de instaurar en la realidad abstracciones vacías, el mismo palabrerío vanidoso, arrogante y hueco. Es muy impresionante. Amigos, es la mejor lectura que ustedes van a hacer. Está en inglés, no está en francés. O sea, el libro está en todos los idiomas del mundo, pero este que estoy diciendo en Amazon está en inglés. Se los recomiendo fervorosamente. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. Chao.